Hola, hola. Buenas, buenas tardes, tardes noches, como digo yo, porque ya son entre las seis y las siete, más bien ya las siete. Eh, segundo programa que estamos ya a partir de las siete, de las siete de la de la. De la tarde, noche. Eh, un programa más aquí de Fútbol Mastermanía a través de la Nava Entertainment, a la TV.com Y bueno, pues aquí estamos ya eh, iniciando, iniciando. El campeonato de la Liga MX, pues ya está llegando a su recta final o ya está pasando la mitad de la temporada. Y bueno, pues se empiezan a acomodar los equipos, se empiezan a perfilar para lo que es la zona de calificación y la liguilla. Y bueno, pues hubo. Yo vengo triste, vengo acongojado, no sé si se me vea mi tristeza. Pero estoy que me lleva la, sí, duro, como no. Fueron, fue una semana para olvidar. Y bueno, espero que no se conecte la jefa, porque si no me va a empezar a hacer bullying. Eh, y si no, la jefita ahorita se va a encargar de eso. Este, ya creo que recibió instrucciones de parte de la jefa de que hiciera algo ahí. Espero que no. Por favor, te comportas, este Jenny. Este una semana una semana de clásico una semana eh, para el olvido para los que somos aficionados de Chivas y este y bueno pues les traeré eh, lo que lo que pasó en esta en esta jornada y bueno lo que viene en la a mitad de la semana y eh, principios de la de la próxima semana eh, viene eh, también lo que es las semifinales de la Copa MX, los mexicanos en Europa y las ligas más importantes de Europa. Así que pues vamos vamos a comenzar vamos a comenzar de una buena vez y esto es fútbol Mastermanía a través de Aranaba Entertainment, AranabaTV.com. Así que vamos a empezar con el primer resumen el primer resumen de la de la tarde el primer resumen esto inició el viernes en la cancha del Morelos en donde el Monarca recibía nada más y nada menos que a los lobos guap eh, un equipo que se eh, que que pues no quería no quería eh, sufrir más con el problema del descenso y bueno pues vean vean ahí cómo la saca Sebastián Sosa la alcanza a arañar y la manda por encima del travesaño y eh, fue un muy buen partido un, un partido alegre eh, un partido de ida y vuelta y ahí cae el primer gol ahí ya no pudo hacer nada Sebastián Sebastián Sosa ya no puede hacer nada y ahí Orozco al minuto 37 factura para el equipo de los Lobos Guap. Y bueno, pues ahí están, vean cómo se sal, cómo salta y en medio de dos defensas Purepechas, tómala, le dice que sea sí el balón y la manda a guardar. Ahí está, nuevamente ese fue el gol de Orozco al minuto 37. Pero vean qué jugada se avientan los purépechas, los monarcas. Es que monarca soy medio raro. Pero bueno, es por las maniposas monarcas, no crean que por otra cosa. Vean un taconazo y bueno, la manda a guardar al rinconcito, papá, al rinconcito. Obra de Ferreira al minuto 44. Todavía corrían, eh, estaba por finalizar el primer tiempo, el primer tiempo. Y bueno, vean cómo cae. Nuevamente la retracción, vean cómo se la pone, se la toca. Y este dice, pues de aquí soy y toma la papá. Vence a Pepe Toño Rodríguez y bueno, pues ahí cae el empate. En el segundo tiempo seguían las acciones, seguían llegando, seguían llegando. Pepe Toño se lanzaba cuán largo es, pero este pues salía desviado, salía desviado. Vean nada más. Y después eh, los, los Morelianos vean esta jugada cómo la bajan. Y ahí pedían eh, penalti, pero dice el árbitro, no, 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 no nada que penalti. Vean atajadón del pepetoño y dice, no, no va más, no va más. Vean nada más qué, a, qué paradón se avienta el pepetoño, está en un gran nivel. Es un portero de Chivas que está prestado a los lobos. vean nada más qué buena atrapada se aventó este camarada. Y bueno, pues ahí hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí eh, quedaban uno. Uno a uno, uno a uno entre Morelianos y Poblanos, de ahí son los lobos, los lobos Buap, eh, quedan uno a uno. Y bueno, pues la, el siguiente partido es desde la Angelópolis, eh, donde el Puebla recibía nada más y nada menos que a los Pumas, a los Pumas de Marioni. Y, eh, un, un partido también muy bien. Fíjense que algo está pasando porque el Chelis está revolucionando al equipo del Puebla después de que salió una mano clara, clara la mano, pero eh, no la marcaron, al parecer no la marcaron, aunque fueron al bar vea nada más clarísima la mano, si no hubiera sido gol. Y bueno, pues ahí está eh, eh, un, un gol de parte de el Pumas, pero fuera de lugar, fuera de lugar. Va al bar y le dicen que, que, que no se vista porque no va. Y ahí seguía llegando Pumas, seguía llegando. Vean nada más que buena jugada, se avienta. Y nada, eh, ¿para dónde el portero? El portero, ese portero que llegó para el Puebla, muy bueno, ¿eh? La verdad es que muy bueno. Es, es argentino y hace muy bien las cosas. Ahí seguía llegando, seguía llegando el Puebla. Y bueno, pues vean nada más. Ahí cae el gol por medio de. Eh, Cavalini, Cavalini al minuto 49, casi, casi empezando el segundo tiempo es cuando le dice que sea el balón y la manda a guardar, vea nada más, se levanta ta, tan largo como es y bueno pues ahí está, ahí está el gol, el gol de Cavalini, Cavalini hace el gol del Puebla y bueno pues ahí está. Eh, nada que hacer para el portero este, Saldívar, el Pollo Saldívar, si ¿sí lo conocen, Pollo Saldívar, de los Pumas. Y bueno, pues el Pumas tenía sus aproximaciones, vean ahí se le metió el espíritu de Messi, y bueno, ¿para dónde el portero? Vean nada más, y bueno, pues ahí seguían las acciones de parte de los poblanos, también tenían sus aproximaciones, tómala y Saldívar la manda, la manda a tiro de esquina, fue un duelo de porteros, fueron buenas atajadas de parte de los dos arqueros. Y bueno, pues termina el, el encuentro con triunfo de los poblanos que se van a, a la parte alta de la tabla, que más adelante se les voy a enseñar. Y bueno, el sábado, el sábado arranca en el estadio Azteca, el Cruz Azul, que andaba así como que andaba medio mal el Cruz Azul. Pero este eh, vamos a ver qué pasó en la jornada. Recibía nada más y nada menos que a los Pachucos, a los Hidalguenses, a los Tuzos, al Pachuca. Y bueno, empezaron las acciones y vean, en esta jornada se destacó por, por los goles tempraneros y, y vean por qué se los digo. Vean nada más eh, el por qué les digo que se caracterizó por, uh, por goles de, de los primeros minutos. Ahí va una escolgada, una recuperación de parte de los Cruz La prolongan Orbelín Pineda, mira nada más. Le dice, pasa nada, que acá voy. Y bueno, centro y vean lo que hace vaca. Tómala, papá. Tómala al otro lado. Y al minuto, al minuto, al primer minuto de acción, de, de juego, vean nada más. Golazo, golazo, aso, aso. Y la manda a guardar este muchacho Vaca, que es mexicano y que está haciendo bastante bien las cosas con el Cruz Azul. Obviamente, cuando no salían bien las cosas con el Cruz Azul, pues a ningún, a ningún jugador. Y eh, seguían, ahí está la reiteración de la, de la jugada. En donde este camarada le pega, le cachetea y la cambia al poste contrario del arquero. Y dice, gracias Dios mío, ya metí un gol. Y bueno. Amu dice la vaca. Y vámonos con el, con el siguiente. La siguiente jugada, vean, eh, pasa por un ladito. Seguían llegando y vean nada más ahí. Penal, penal, penal. Y dice el bachelor, ¿cómo que no? Que sí. Que lo desplazó y que lo mandó a echarse un clavado. Y bueno, pues ahí está Caraglio. Caraglio al minuto 25. Pone el 2 a 0 a favor de los Cruzazulinos. Vean, buena ejecución, se lanza al otro lado el portero. Y bueno, pues ahí está Alfonso Blanco, sin nada que hacer. Y el Cruz Azul se ponía 2 a 0. Y vean nada más, desafortunada acción de parte de la defensa de El Pachuca. En donde Ulloa, que es delantero, se nota, mete autogol. Y ahí cae el 3 a 0. Ulloa. Ulloa la peinó. Y este, ¿para qué la peinó? Si no le estaba peinar, se ve nada más dónde la metió. Y bueno, se ponía 3 a 0. Y bueno, vean nada más que buena jugada. La baja, de, la baja de pechito, pero falta falta de Pablo. Eh, vean nada más cómo le dio. Sí, no, sí le dio, la verdad. Sí, Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. Y desde ahí le dice Cardona, sí, con qué? con esas andamos. Pues ahí te va, papá. Y al angulito, al ángulo, la mete y ponía el 3 a 1. Un poquito más decoroso el resultado. Vean nada más qué manera de golpear el balón y dónde la pone. Y dice, vengan, vamos a darle, todavía hay tiempo Minutos 35 Iban 3 a 1, gol de crack Dona, vean que buena triangulación se avienta El Cruz Azul, vean nada más Centro, y quién creen que dice que sí Caraglio, Caraglio, el doblete De Caraglio, una muy buena triangulación De parte de los azules Y vean nada más, preciso Al, al jugador A la cabecita, y toma la papá Mira nada más Gol, 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 gol de Caraglio. Y bueno, pues con eso se cerraba la cuenta en el marcador. Eh, cuatro, cuatro goles a uno a favor de los celestes. Y eh, este equipo del, del Pachuca llama la atención porque a lo largo de la temporada, ya después de 11 fechas, o golean o los golean. Entonces, pues eh, hay que, algo tiene que hacer Martín Palermo, porque fuera de su cancha nada más no ve una, en su cancha es muy bueno, pero fuera de, la, de su cancha, fuera del estadio Hidalgo, pues le meten goles por racimos. Ya le metieron cinco, ya le metieron cuatro, ya le volvieron a meter cuatro. Y bueno, pues vamos a ver qué dice eh, el Martín Palermo, a ver si hace algo para recomponer. A los Pachucos, porque cada que salen le llenan la canasta de goles. Así que bueno, pues ahí está. No sé si podemos pasar este resultado que sigue, este, producción. Este no lo quiero ver. La verdad, me duele, me quema, me arde, me chamusca. Y pero bueno, pues aquí somos profesionales. Y eh, vamos a darle. Empezar el partido, minuto dos, y toma la papá. Nicolás Castillo se adelanta en a su defensa. Ahí se, se le adelanta a Irán Mier. Y vea nada más, entra como Saeta y toma la papá. El gol, el gol, gol 1-0 a favor de, el, de la América. Muy buena jugada, muy buena triangulación. Y bueno, pues eso pasó factura porque Chivas de, después ya no pudo recomponerse. Eh, le hicieron las veces que quisieron, se llevaron a Ponce por ahí. Y bueno, pues eh, Ponce ya es un jugador muy lento. Ponce para mi gusto no debería de estar. Y bueno, pues ahí está el gol, el segundo gol. Eh, de, de parte de Ibarwen y, y, y y entra y mete un gol hace una jugada vean nada más eh, se lleva fácil muy fácil a su jugador a su marcador y ahí hay un error de parte del de portero Gudiño quizá que les pasó a los porteros hubo una desviada quizás eso pudo eh, influ influenciar en que este en que se les desviara un poquito Puede ser, pero se vio mal. Hicieron ver mal a Gudiño y este y vean nuevamente la retracción de la jugada por dónde le pasa y bueno pues todos la achacan con que fue un error de Godiño, un error de, de este de Raúl Gudiño que se le fue la trucha. Ahí está nuevamente. Eh, no sé qué le pasó a los a los eh, porteros seleccionados más adelante les voy a decir quiénes son, pero cometieron errores errores graves. Y bueno al eh, América por segundo partido consecutivo primera media semana el miércoles en el estadio Azteca derrota a Chivas 2 a 0 por la Copa y pasa a la semifinal y el, mar, el sábado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara o más bien Zapopan para ser más exactos le gana también 2 a 0 a domicilio en la Liga y bueno pues lo deja fuera de zona de calificación el América bastante bien Chivas empezó a atacar el minuto 35 o sea para qué les pusieron a un jugador Molina pero este pues el América jugando bastante bien hay que reconocer eh, Chivas eh, dos partidos para el olvido dos partidos eh, Cardoso dice que el equipo se, se hizo hizo buen 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 juego yo no vi por dónde vi a todos los jugadores muy por debajo de su nivel eh, Alan Pulido salió eh, salió lesionado Molina salió expulsado eh, este Ponce, pues se lo llevan ya que se recupere el Chapito Montes, porque les digo, el Chapito, el Chapito, eh, necesitamos eh, que sea un marcador por ahí, porque a Ponce se lo están llevando de todas, todas. Entonces, vamos a ver qué termina. Al parecer siguen sosteniendo a Cardoso en la dirección técnica de Chivas y vamos a ver qué pasa. Así dicen, y a la media semana. Era buen momento, eh, porque hay descanso de la, de la Liga MX, hay descanso, porque la selección. Eh, va a tener dos juegos amistosos que ya más adelante les estaré platicando vamos al siguiente resumen donde también este, hubo goles hubo goles a diestra y siniestra eh, saludos para mi querida Mirela Vento Mirela Vento gracias gracias eh, chulada de mujer gracias gracias Maura Estrada gracias gracias por estarnos viendo muchas gracias Maura a ver cuando viene aquí a, a acompañarme a hacer el programa este eh, ya me dijeron que usted es muy buena ahí cae el primer gol la primera anotación Vean nada más cómo se tiende Quiñones, Quiñones mete el primer gol. Y eso que están sin Guiñac, eh. Eso que están sin Guiñac. Llegan, vean nada más cómo se mete Quiñones y tómala, papá. Tómala. Eh, ahí, ahí caía. En el minuto, en el minuto seis, Quiñones hace el primero. Vean cómo se tiende de Palomita. cucurucu Paloma y hace el primer gol para los Tigers. O sea, hace los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Y eh, en la siguiente aproximación, vean nada más lo que pasa en la siguiente aproximación. Llega ahí el titán Salcedo y papá, 2 a 0, 2 a 0. Y sí, como no, hay nada más para que vean cómo, eh, cómo eh, los tígueres están funcionando a pesar de que les hace falta este Mr. Pierre Guignac. Eh, bueno, que, si no nos mete uno, los mete el otro, vean ahí nada más, ahí está el segundo gol, el segundo gol de parte de Salcedo, 2 a 0 se ponía ya al minuto 14, al minuto, al minuto 13, al minuto 13, se cuenta el 13, el gol de eh, Salcedo. Y bueno, pues seguían llegando ya en el segundo tiempo, vean cómo se hacen a la defensa, llega y toma la papá. De Quiñones a Quiñones, no son hermanos, son camaradas, pero de Quiñones al otro Quiñones y Luis Quiñones. Hace su segundo gol del partido y vean nada más cómo celebra, un pasito medio raro, medio chistosón, pero bueno, metió el gol, se le, se le perdona todo y ya van 3 a 0 y vean nada más, llega el Querétaro, el equipo de Querétaro que de plano esta temporada no es suya, una buena triangulación, centro y ahí está el gol, el gol, el gol de Querétaro lo mete este jugador, se apellida Loba, no 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 estoy faltando de respeto, así se apellida, no es mi culpa, este, y bueno, ahí caía el 3 a 1, el 3 a 1, decía Víctor Manuel Bucetich, que es ahora el técnico del Querétaro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde llevamos? Si los tigres son bien malandrines, y seguían llegando, y seguían llegando, y no se cansaban de meter goles. Vean cómo la baja Edu Vargas, y dice: Papá, de aquí soy, y toma la cachetón, cae el segundo, el segundo gol, eh, perdón, el, el cuarto gol, el cuarto gol, quise decir cuarto gol, y el toca Pajati bien hecho, le dice bien hecho, sí, ahora sí me vas a hacer de cenar, le decía ahí el señor a la esposa eh, por el gusto de que los Tigres estaban goleando 4 a 1 a un Querétaro desdibujado, sin idea sin orden y aunque llegó el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich pues hay que esperar hacia la próxima temporada porque esto ya no hace nada ya no hay nada eh, el equipo de Querétaro es su novena Sí, novena, novena derrota en 11 juegos, son muchísimos, tiene una victoria y un empate, pero este, pues, este, vea nada más si Chivas no le pudo hacer nada, eso es lo que más coraje da. Chivas no le dio, ni no le hizo ni cosquillitas, y bueno, pues este Tigres dijo yo no le voy a perdonar la vida, así que ahí te van cuatro zarpazos y con eso tienes Kikiriki no pudo cantar, así que vámonos al siguiente, al siguiente resumen. El otro equipo de la jefa, dice la jefa que tiene quizá cuántos equipos. Este es el de Tijuana, y bueno, pues ahí está el gol, el gol, el gol a cargo de Bolaños, Miller Bolaños, el ecuatoriano, que muy bueno. Vean la triangulación que hace, tuya, mía, tiela, te la presto, anótala, papá, hazte famoso, y vean nada más, se la puso ahí nada más para empújala, empújala, y órale, con la chancla izquierda la empujó, y eso fue todo para el Monterrey y saben que vale la pena recalcar o más bien resaltar este resultado porque eh, qué creen que los solos le quitan el invicto al Monterrey al poderoso Monterrey le quitan el invicto 1 a 0 en la perrera más grande de México en la perrera de Tijuana así le llaman así le llaman a su estadio el caliente el estadio caliente eh, porque pues además es, es eh, dueño de Jorge eh, Jan Ron el dueño de los cholos y que tiene un casino y así se llama caliente, por eso se llama Estadio Caliente. Y bueno, ahí el, sucumbe el equipo de los rayados de Monterrey, de eh, Diego Alonso, toma la papá, 1-0, gol de, 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 de Bolaños. Y bueno, pues con eso, con eso tuvo el Monterrey, no necesitó más. Y el dominguito, el dominguito cerraron tres partidos más, y en la bombonera el Toluca recibía al Atlas. Un Atlas que también ya no sabe ni qué. Ni qué va a hacer, ya no sabe ni cómo hacer. Roban el balón a los Baldito Martínez. Vean nada más qué jugada, papá. Ahí está, este, este pase kilométrico. Y le dicen a, a este muchacho, a Alan Medina, hace este famoso, compadre, 21 añitos, tiene este delantero del Toluca. Y dice, sí, aquí estoy yo. Y gol. Muy buena definición el chavo. Vean cómo la mata, cómo le quita el efecto. Se la deja ahí puestecita y nada más la bombea a la salida del portero, del portero del Atlas. Vean nada más. Eh, nada, nada no pudo hacer nada y este este fue el primer gol al minuto 28 del Toluca y bueno eh, el, el el Atlas como les digo pues no no sigue sin funcionar eh, recuerden que Rafa Rafa Márquez es es, es directivo no es jugador ya eh, así que pues por eso vean la jugada que se avienta este camarada vean el pase preciso y de aire toma la papá ya casi terminando el partido entra eh, Rodrigo Salinas y hace el segundo gol 95 golazo aso aso y eso de que yo no sé si dijo que su esposa está poniendo los cuernos o los cuernos son del diablo no sé qué quiso decir este pero debe de tener cuidado Rodrigo Salinas porque eso de que el venado el venado acuérdense este lo hacen muy los compañeros pero este, bueno, pues el, el Toluca empieza a recomponer. Ahora recuerden que los trae el Bigotón, Ricardo Antonio Lavolpe, este, que trabaja muy bien con los jóvenes, y vamos a ver hasta dónde llega, hasta para, para qué le alcanza el Toluca de, de la mano del Bigotón, eh, Ricardo Antonio Lavolpe, por por lo, por lo pronto ya ganaron, ganaron 2 a 0, iban bastante mal, y bueno, pues el bigotón ya dijo, momento que ya llegué, y vamos a tratar de levantar a los diablos. Y bueno, el siguiente partido. Eh, por alguna cuestión de, de copyright, nada, no me dejaron pasarlo. Pero el Santos pierde su cancha en la comarca Lagunera, pierde a manos de eh, el, los rayos del Necaxa. Tómala con dos con dos rayos, tuvieron dos a uno. Eh, al minuto 16, mete el gol Castro. Al minuto 54, Purge en un errorzote de Hugo Hernández. Ay papá, Hugo González, perdón, Hugo González, eh, un, ahí se la deja al Furch y bueno pues el Furch lo clarea y que, que, en hasta ese momento caía el momentáneo empate y al minuto 91 ya a punto de agonizar, a punto de terminar el partido, toma la papá, llega Contreras hacia al minuto 91 toma y le da al mismísimo Santos en su cancha, en el territorio Santos modelo, le dice aquí estoy yo. Así que, con permiso, papá, y le mete el 2 a 1, se alza con la victoria. Memo Vázquez está haciendo muy buen trabajo con los rayos del Necaxa. Hay que recordar que el equipo del Necaxa lo desmantelaron. Llegó Brian Fernández, que es un jugadorazo, y es el que está sacando la cara por el equipo de los rayos del Necaxa. Así que ese, ese resumen, pues ahí se los quedé de ver. Pero ganó el Necaxa 2 a 1, porque de repente nos ven dos, tres, tres Necaxistas, y luego dicen, ah, pues, ¿por qué no lo pasaste? Sorry, camaradas, sorry. Este. Pero bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, y bueno, para cerrar la fecha 11, el León recibía al Veracruz. Y si Veracruz perdía o empataba, bueno, este pues ya se llamaba el camarada. Y bueno, vean nada más lo que hacen el eh, León, que está que no cree en nadie. Vean el recentro, vean qué jugadas se avientan. Y toma la papá, tómala tómala <coughs> Ay, perdón, perdón. Este, ahí está nuevamente la jugada. Vean la jugada que se avientan. Llegan y gol, 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 gol. Gol de parte de Meneses al minuto 8. Hoy hubo muchos goles, muchos goles tempraneros. Al minuto 8, Meneses cae, eh, mete el primer gol de parte de la fiera de León. Y eh, este, hubo muchos goles tempraneros en, 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 en el Camp Nou de León en el estadio de Guadalajara al minuto 2 en el estadio de, de Cruz Azul también y ahí cae el segundo gol el segundo gol de parte de Macías este muchacho canterano de Chivas 19 añitos y vean ya es su sexto gol vean dónde la coloca un buen centro pero un buen gesto técnico vean dónde la pone dónde la coloca toma la popa y dejó sin oportunidad al arquero y bueno pues el León se alza con la victoria y le gana dos a cero al Veracruz el Veracruz que le van a cantar las goloninas, bye bye Veracruz te me vas a la división de ascenso eh, pero como pasa aquí bueno no aquí sino allá en México como pasa en México bueno pues si el equipo o la franquicia paga cinco millones de dólares bueno pues el equipo se queda se queda ahí se queda ahí este y bueno yo creo que eso va a ser el Veracruz eh, creo que el Veracruz se va a quedar eh, se va a quedar eh, en primera división porque esta temporada tampoco hay descenso eh, es una jugarreta de parte de los directivos de, de la Liga MX son, son unos puercos, son unos sucios son unos mafiosos que solamente pasa aquí en México eh, tienen que descender y pagan 5 cinco mil, cinco millones de dólares y se pueden quedar todavía, o sea, qué onda bueno, eso le pasó al Veracruz, por ahí lloró el portero jurado, el único que se salva de todo el Veracruz es el portero, es un es un porterazo, de verdad es un arquerazo que no le va a faltar equipo para acomodarse para la próxima temporada. Son dos temporadas de este muchacho jugando bastante bien, le, le quitó desde la temporada pasada le quitó el puesto a, a Gallese, un portero peruano que este, cometió algunos errores y bueno pues ahí se los cepillaron. Pues sí, le dieron la oportunidad. Ha jurado, es un muchacho eh, con muy buenas hechuras, muy buen portero. Este valiente, arrojado, buena técnica al salir eh, por aire, por abajo, este buenos reflejos. Es, es un portero muy muy completo. Ojalá y encuentre acomodo en un en un equipo pues más o menos de buena de, de, de la tabla de media tabla para arriba porque ya ya sufrió mucho con el Veracruz y vamos a ver en qué termina lo del Veracruz porque al parecer se lo llevan, lo van a cambiar de sede se rumora que se lo van a llevar a Yucatán o no sé a dónde. Pero, pues, este, pues así es, así es, así se maneja el fútbol, el fútbol mexicano. Quien sabe cómo es el fútbol mexicano, vean Club de Cuervos. Ya le dice la publicidad, pero vean Club de Cuervos y lo que pasa en Club de Cuervos es muy parecido a lo que pasa en la Liga MX, que nada más sucede en México. Ya iba a así que aquí, pero no. Estamos en, en Estados Unidos. Eh, bueno y la tabla la tabla de posiciones la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera eh, la tabla de posiciones de la Liga MX vean nada más el León está que no cree nadie ocho triunfos consecutivos de parte de León o sea que nada más empató y perdió y después de ahí puros triunfos 26 puntos el León y en el primerísimo lugar empatado con Tigres que está en segunda posición pero por diferencia de goles obviamente eh, por eso el León se queda en el primer lugar Monterrey que perdió en esta en esta jornada eh, está en tercer lugar con 22 puntos, el América ya se subió hasta la cuarta posición con 19 puntos, Tijuana 19 vean nada más en Tijuana que había empezado bastante mal, ya está en sexto lugar eh, digo en quinto lugar, en sexto aparece el Los Reyes del Necaxa que vencieron a domicilio a Los Santos el Cruz Azul que también ya nadie quería en ellos vean ya está en séptimo lugar con 18 puntos, el Pachuca con, eh, en octavo lugar con 17, Puebla en noveno con 16, Santos con 15, Chivas con 15, Toluca 14 Lobos 14, eh, Pumas con 10, Atlas con 10, Morelia con 7, Veracruz con 4 Iber y Querétaro con 4, hasta el fondo de la tabla esos equipos eh, Chivas pues eh, está cayendo de manera fea es la primera jornada en la que queda fuera de puestos de liguilla y este, pues si quiere echarle, quiere, si quiere regresar a puestos de liguilla, pues tiene que echarle con Tokio, porque si no eh, le van a tocar las goles de también. Y pues eh, después del partido se escuchó. Fuera Cardoso, fuera Cardoso. El, lo que es el entrenador técnico de las Chivas. Y bueno, pues ni modo. Este vamos a ver cómo termina. Vamos a la, a la gráfica de los eh, goleadores. Los goleadores y los goleadores están así. Ángel Mena de León. 9 y 7 asistencias. Este camarada es un jugador muy completo. Eh, Brian Fernández del Necaxa también 9. Eh, y también tenemos a Rogelio Funes Mori del Monterrey con 8, con ocho anotaciones. André Piquiñá, que lleva dos, dos jornadas lesionado con 6. José Juan Macías con de León con 6, metió su sexto gol. Y, y los goles que le hacen falta a Chivas. Ahora miren, nada más dónde lo está metiendo eh, Macías. Leonardo Ramos con 5, Franco Jara del Pachuca con 4, Henry Martin del América con 4, Camilo Zambeso de Querétaro con 4 y Julio César Furch con 4. Julio Furch andaba, andaba lesionadón, entonces pues por eso estaba abajo de la tabla, pero ese camarada simplemente entre 6, 7, 8 y hasta 10 goles por temporada. Y bueno, pues esa fue la tabla de goleadores, la tabla de goleo. Ahí está la tabla de goleo. Y bueno, vámonos con eh, la Copa MX. Así quedaron las semifinales de la Copa MX, de la Copa Muy X, como le dicen también. Eh, ahí está la gráfica. Eh, el América... Eh, no, ah, sí, perdón. Gracias. Qué bueno, qué bueno que me dijiste. Esa es la jornada 12. La jornada 12 es la que sigue, perdón, eh, ya os voy a estar trayendo lo que sigue. Y esto se va a jugar en el, el, el fin de semana del 29 al 31 de marzo. Y arranca el viernes con el Morelia contra, contra León. El, el león que está de líder a las 7 de la noche. El Atlas contra el Santos en el Estadio de Jalisco a las 9 de la noche. El Sabadito hay eh, cinco partidos. El Querétaro recibe al Tijuana a las 5 de la tarde. El América recibe a los Tigres. Duelazo, eh. Este va a ser un partidazo. A ver de qué cuero salen más Correas. El América recibiendo a los Tigres a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, el Pachuca recibiendo al Toluca también a las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo, el Monterrey, ah, otro velazo, eh, Monterrey recibiendo al Cruz Azul a las 9 de la noche en el nuevo Estadio Tecnológico, el BB1B, así se llama, BBV eh, Monterrey recibiendo a Cruz Azul a las 9 de la noche. El Necaxa recibe al ya descendido, bueno, técnicamente Veracruz en el Estadio Victoria del Aguascalientes. ¡Zum! Ahí está, a las 9 de la noche también. Y el dominguito para cerrar la, la jornada 12, dominguito 31 de marzo. Pumas recibe a mis Chivas. Ojalá y mis Chivas le den eh, un empujoncito a los Pumas. Y a las 12 de la noche, un horario muy criminal, porque a esa hora hace un calor en la Ciudad de México. Además, el smog no deja de respirar. Bueno, yo ya no me acuerdo, hace 13 años, hace mucho tiempo que estoy por acá. Eh, pero Chivas, recibe, Chivas visita a los Pumas en el estadio de Ceú y eh, cierra la jornada entre poblanos. Lobos Guar recibiendo al, Puebla, al pueblo de Los Ángeles a las 4 de la tarde y ahí terminaría la jornada 12. Ahora sí, vámonos a, la, a, a lo que es la. la Copa MX, eh, producción, ahí está, ahora sí. Semifinales de la Copa MX, hay dolor, me volviste a dar. Déjenme decirles que el Morelia pierde con el Cholos y se va a la semifinal. Y por el otro lado, en América se despacha a mis Chivas, un 2 a 0 el miércoles pasado. Ay, papá, ya no le pongan más herida al limón. Digo, más bien, no le pongan más limón a la herida, creo que lo dije al revés. Ojo, oh, para que vean que sí me duele. Eh, y bueno, se va a enfrentar en semifinales contra. Los cholos de Tijuana, y aquí la jefa bien sonriente, porque este, pues cualquiera de los dos que gane, le va a los solos, le va a, los, a las águilas, pues o sea que la lleva bien, ¿no? Qué chidísimo. Y de la otra llave, el Veracruz perdió en penaltis con los bravos de Juárez. Toma la papá, que ni siquiera en la Copa la hace el Veracruz pierde con un equipo de la Liga de Ascenso. Y este equipo se va a enfrentar nada más y nada menos que al Alicaído. Pumas que se despachó a su vez a los dorados de Sinaloa de Diego Armando de Maradona del Diego del 10. Bueno pues se va a la semifinal contra los bravos de Juárez a ver si no le ponen su jardín aparte a los Pumas eh estos bravos de Juárez andan jugando bastante bien y bueno esas son las semifinales en la Copa MX vamos a ver eh, quién gana y quién pasa a la finalísima ojalá y pierden la América la verdad lo deseo de todo corazón yo sé que se van a echar los americanos. Mi querido Dani, Dani Tahuada, saludos, camarada. Oye, Dani, este dime qué, qué te parece la convocatoria de la selección. Eh, eh, comparte conmigo. Dime qué te parece la, la convocatoria. ¿Qué te parece eso de que el, el Veracruz perdió y se tiene que ir a la Liga de Ascenso? Y bueno, va a pagar un billullo y lo van a dejar. Eh, ahora sí, vámonos con Mexicanos por Europa. Oye, le puse ahí mexicanos por el extranjero mexicanos por el extranjero, vamos a ver cómo les va a estos camaradas, que cada vez juegan menos, eh, pero fíjense que hubo, hubo goles, eh, hubo goles de los mexicanos, mexicanos por Europa, eh, déjenme adelantarles que hubo goles de los mexicanos, hubo una buena participación de parte de los mexicanos. Eh, a ver si lo tenemos por ahí, en mexicanos, por está. vientos, vientos huracanados, pero tenemos producción, ¿qué quieren? Producción de la mejor. Ahí está, el Real Madrid se despacha al Celta de Vigo, donde juega Araujo, así decía el señor, Néstor Araujo, 90 minutos, pero dos goles de parte del Real Madrid, que por cierto, dicho sea de paso, llegó Zidane. El Barcelona se despacha al otro equipo donde juegan los mexicanos, 4-1, Andrés Guardado, 90 minutos y una, un cartón amarillo. Y este, el muchacho Diego Laines, 22 minutos y puso un pase para gol Pero bueno, no le sirvió de mucho Ahí está, Leganés 0 Y el Girona 2 eh, Aquí eh, Diego Reyes eh, Que juega con el Leganés 46 minutos, este camarada no sirve Ya regresenlo, no juega nada ese camarada Yo no sé por qué está allá, tiene un muy buen promotor Liga de Portugal, la Liga de Portugal El, el Porto FC Le da 3-0 al Marítimo Se lo despacha Héctor Herrera 78 minutejos eh, 78 minutos y el tecadito Corona, 90 minutos, partido completo y una asistencia. Ay papá, ahí está, colaboró. El Tondela, el Fereince eh, quedan 1 a 1. ¿Y quién que mete el gol? El Pollo Briseño, Antonio Briseño, mete eh, eh, el gol al minuto 14 y consigue el empate para su equipo. En la Ernst en Holanda, en Holanda, el, el Ben, el ben Lowe, eh, pierde con el PSB. Viene eh, aquí mete el gol del empate, nada más que el Chucky, muñeco diabólico. Eh, Irving Lozano mete el gol y le da el triunfo a su equipo. En la Liga Premier, aquí sí estuvo bueno el asunto. El West Ham, ¡ay papá! 4 a 3, iban perdiendo 3 a 1. Entra el chicharito, minuto 45. Y toda la papá. Iban perdiendo 3 a 2. Llega el chicharito, mete el primero y luego mete el segundo. Y 4 a 3 gana. En los Wolves, 2 a 1. Pero eso es en la Copa. ¿Qué creen? Raúl Jiménez metió el gol del triunfo y se despachó a los Devils. Y bueno, en la Liga de Bélgica, eh, el equipo de Memo Ochoa gana 4 a 3. Pero miren, le metieron 3 goles al Memo Ochoa. Toma la papá. Tómala, papá. Jugó todo el partido, pero eh, el que tiene pelo de, de muñeca vieja eh, te metió, le recibió tres goles. Eh, 2 a 0 también en la liga de, de Bélgica. Omar Gobeam juega los 90 minutos y su equipo gana 2 a 0. Segunda división de España, joder, tío. En la segunda división de España juega el Oviedo y gana 2 a 0 con el Nastic Y ahí en el Oviedo juega nada más y nada menos que Osvaldo Lariz jugando 90 minutos y su equipo gana. Ahí está. Finalmente gana su equipo, son re malos. En Grecia, en Grecia, son los nombres bien raros, caramba. Ya me puse a practicar, pero Ponionios uno y el Skoda cero. Pedro Arce gana su equipo, 85 minutos. Este camarada vino a la América y nada más no hizo nada. Se fue para allá y empezó a jugar. Héctor Moreno Banca, eric Gutiérrez Banca, qué raro, qué raro. Guerreros Aztecas, no. Uh -huh. Guerreros de la banca, estos camaradas les gusta estar en la banca, por favor. Eh. Mexicanos, si van, que sea un equipo donde van a jugar, hombre. Juegan equipos segundos y todo en la banca, ya ni la friegan. Bueno, ni modo. Mi querido Pablo y Carmen El Sondo, saludos, saludos. Dice, a ver, vamos a ver qué dice el Dani Boy. Dice, es la primera convocatoria del Tata y creo que eh, lo tiene todo. Hay que dejarlo trabajar el señor. Es muy buen entrenador y le vendrá bien a la. Sí, cierto. Fíjate, Dani, que sí, sí este, es muy buen entrenador. Tiene, tiene este credenciales como para estar eh, recordemos que eh, dirigió a la selección eh, argentina, a la selección paraguaya, él dirigió está en su haber el Barcelona, no le fue bien, por un error de un árbitro, porque si no hubiera ganado el campeonato pero es un técnico probado probado, así que vamos a ver, esperemos que le vaya bien, no es la no es la no es la primera convocatoria Dani, es la segunda, la primera fue así para observarlos, un microciclo que quería verlos los convocó, esta es la segunda, de hecho, sería la segunda convocatoria, mi querido Dani Boy, este, pero buena observación, este gracias, mi querido Mirela Vento, este eh, sí Dani, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va a, al señor Tata, Tata Martino eh, bueno y déjenme decirles que ligas por Europa, esto es lo que pasa en las ligas europeas, y vamos a empezar por la primera, que es la liga española, joder tío. Y aquí, pues ya, yo digo que ya está decidido el asunto. Eh, el Barcelona, el Barcelona eh, con 66 puntos, hombre, eh, está encaramado ahí en la primera posición. Y el Atlético de Madrid, el Atlético, el Atlético con 56 puntos a 10 del, del Barcelona y faltando 10 partidos, o sea, son 30 puntos, pero pues ya la distancia está medio caramba, ¿no? Son 10, 10 le lleva al Atlético y 12 le lleva al Real Madrid, que ya está, este... Eh, su técnico eh, el Sisu Zidane, Zidane. Getafe está en la posición 4 con 46 a la vez 44, Sevilla 43 Valencia 40 y, se, y Betis 39 ahí los azulitos quiere decir que pasan a la Champions League los ananajaditos quiere decir que van a la, a la, UEFA, Champions, a la UEFA Europa League y el otro va al repechaje en Sevilla. Hasta ahí, ahí van las posiciones. Vamos a ver cómo termina la Liga Española. Hombre, joder. Vámonos a la siguiente liga, que es la Liga La Premier, creo que es la Premier, sí, vean, no me equivoqué. La Premier League, este está más cerrado el, el asunto. Ah, joder, tío. Nada Dani, bueno, hombre, de repente que me sale, que, que, que me sale y, y yo no sé por qué, hombre, que si mis padres son de aquí. Bueno, no de aquí, de, de México, hombre. Pero no sé, hombre, que de repente se me sale mi querido Danny Boy. Eh, no, 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 tengo nada de español más que el apellido, hombre, joder. Que está por Navarra y que está por Martínez, no sé dónde queda. Pero mira, eh, la Liga Premier, en primer lugar está el Liverpool con 76, ya con un juego, el 31, con sus 31 juegos. Acá está medio raro, les voy a explicar por qué eh, hay eh, hay equipos con 30 eh, juegos y eh, Liverpool ya con 31. Porque hay equipos que todavía están participando, recordemos que en la Liga Premier, o más bien en Inglaterra, se juegan simultáneamente cuatro torneos. Esta que es la Liga Premier el que hace más puntos gana la otra que es la, la liga de la copa y la otra que se no recuerdo cómo se llama pero son dos copas y aparte hay otra copa entonces son cuatro eh, y bueno y además pues hay muchos equipos involucrados en la Champions League como el Liverpool como el Manchester United como el Manchester City además del Tottenham hay caracolas en el mar hay muchos equipos ingleses bueno el Liverpool 76 el Manchester el Manchester City 74 Tottenham 61, Arsenal 60, Manchester 58, Manchester United, el Chelsea que ya tiene un ratito que nada más no sube, 57 los Wolves, donde está Raúl Jiménez 44, el Watford con 43 y el, miren, el del chicharito, West Ham con 42, ahí la llevan, ahí la llevan estos camaradas. Muy bien, bueno, pues eso fue la Liga Premier, la, la, la Premier League de Inglaterra. Y vamos con la Endivise, la Endivise, y la Endivise donde está el Chucky Lozano y donde está Eric Gutiérrez, está de esta manera. La Liga de Holanda, 26, eh, ya son 26 jornadas, y en primerísimo lugar está el PSV Eindhoven no con 67, el Ajax de Holanda con 62, pero el Ajax está en cuartos de final, hombre, vean nada más. El Ajax que se despachó al Real Madrid en su propia cancha con un global de 5 a 3, toma la papá. El Feyenoord con 47, el, el AZ Almart con 47, el Vitesse con 40, el Utrecht 40, Heracles 39 y el, el Groningen es con 35. Ahí está. Eh, ahí pues el PSV va como que muy tranquilo, ¿no? O sea, el que más se le acerca tiene 5 puntos. Pero vean el Feyenoord, hombre, el Feyenoord ya que se dedica a hacer otra cosa, porque le sacan mucha, mucha distancia, casi 20 puntos. Son muchísimos puntos para una liga tan dispareja porque ahí nada más esos dos que están arriba el Psv y el Ajax son los primeros perrones de repente por ahí se acerca el, el AZ el Vitense, pero no 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 el Feyenoord ahorita anda jugando más o menos bien por eso también está por ahí pero este es una liga muy dispareja este lo que sigue lo que sigue eh, producción es la convocatoria si no mal recuerdo es la convocatoria del Tri el Tri de todos los mexicanos eh, el tri de todos los mexicanos este, hizo su convocatoria el, el Tata Martino y este esto fue para los dos encuentros que se van a llevar a cabo juegos amistosos es una fecha FIFA dice convocados para los dos juegos amistosos no, no sé si alcancen a ver y si no les voy a decir los porteros son eh, Guillermo Ochoa Raúl Gudiño y Hugo González estos dos Hicieron errores en sus equipos y bueno, pues nada que ver. Y el Memo Chua recibió tres goles, o sea que a buen santo nos encomendamos. Defensas: Héctor Moreno, Diego Reyes, Miguel Ayun, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, eh, Néstor Araujo, César Montes y Jorge Sánchez. Mediocampistas: Andrés Guardado, Diego Laines, Jonathan dos Santos, Jesús Gallardo, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Chapo Montes, Carlos Rodríguez. Chaca Rodríguez, Gallito Vázquez, Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro e Isaac Brizuela. Delanteros: Tecatito Corona, Chicharito Hernández, Raúl Jiménez, Irving Lozano y Alexis Vega. Aquí los equipos que más traen son Tigres con cuatro, Chivas con cuatro y no recuerdo cuál es el otro equipo con cuatro. No es la América, no se sé, me emocionen. Creo que es eh, Tigres, Chivas y creo que Monterrey. No me acuerdo. Pero eh, ahí están. El primer partido se va a jugar el viernes 22 de marzo a las 8:15 en el Estadio SoCu Stadium de San Diego, California. Así que paisanos de California vayan a ver a la selección el 22 viernes 22 en el SoCu Stadium el 22 viernes 22 a las 8:15 8:15 tiempo del centro. Y el segundo juego se va a jugar en el Levi's Stadium en Santa Clara, California Los dos partidos allá en el estado de California Allá donde creo que casi no hay mexicanos Uno que otro uh -huh. eh, 26 Martes 26 de marzo Se juega el partido A las 8, a las 8, tiempo centro también eh, México Contra Paraguay Ahí está México-Paraguay 26, es martes 26 y previamente ya les había dicho el viernes 22 a las 8:15 en el estadio de San Diego en el Soco Stadium México Chile bueno pues ustedes se acordarán que eh, fue el que nos el que nos, nos vapulió 7-0 Chile en una Copa América nos dio con Tokio hasta por debajo de la lengua 7 a 0 eso no se olvida eh, vamos a ver cómo le va y bueno Paraguay es una selección que está en reestructura en reconstrucción porque Paraguay en las últimas um, eliminatorias, eliminatorias ha venido a la baja, vamos a ver cómo le va, vamos a ver qué presenta Paraguay, que lo traía o se iba a ir el señor eh, Osorio, el que estuvo con México, pero este, decidió irse, dijo, bye bye, ya no, no quiero nada, yo ya no me voy a quedar aquí, y dejó votada a la selección de Paraguay. Así es el señor Martino, ¿qué le vamos a hacer? ni modo. Este, bueno, esos son los partidos de la selección, de la selección de todos nosotros, de la selección de México. Este, eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó, de lo que, de, de los seleccionados? Como ven, eh, no me gustan los medios. Ah, caray. Dani, ¿no te gusta, no te gusta eh, Montes y no te gusta el gallito? Fíjate que están jugando bastante bien con sus equipos. Tanto Montes, el Chapo Montes ve cómo trae al, Monter al, al León. El León está en primer lugar y el, el Chapo Montes está jugando. ¡Wow! Está jugando bastante bien. Ese estilo yo te entiendo, te entiendo, Dani. No a todos nos gusta. Y el Gallito, amigo, es un jugadorazo. Eh, estaba en Chivas, lo vendieron a Santos. Ya quedó campeón con Santos, quedó campeón con Chivas, quedó campeón con León. Es un jugador probado, mi querido Dani. No sé por qué a lo mejor no te gusta su estilo. Entiendo. Pero Gallito Vázquez es muy buen jugador, igual que el Chapo Montes. Eh, eh, sí, a lo, mejor, a lo mejor no te gustan sus estilos, puede ser. Pero son dos jugadores probados, Dani. La verdad, son dos jugadores probadísimos. Eh, se conocieron en el León. ¿Recuerdas el León de Matosas? Pues ahí estaban los dos Chaparrines. Porque son Chaparritos estos camaradas, pero son muy, muy buenos. Eh, tanto el Chapo Montes como, eh, como el Gallito Vázquez. Este, la verdad. Mis respetos para los dos. Entiendo que no te gusten. Me gustaría saber por qué no por qué no te gusta. Eh, dice, concuerdo con Dani Tabuada. A ver qué día eh, te vienes a hacer el programa. Dani, yo te dije ya desde cuándo, camarada. Vente a hacer el programa conmigo. Se ve que te gusta el fútbol. Eres pambolero de corazón. El día que tú quieras, Dani, aquí ya sabes, mira, aquí hay una silla. Y si no, la pongo aquí. Este, y te vienes a hacer el programa conmigo, Dani Boy. De verdad, en serio, yo te dije desde cuándo. Pero cuándo, compa, no dices es que sí, pero nunca dices cuándo, hombre. Este, es más difícil que una quinceañera cuando vas a tener su primer novio, compa, de veras. Este, eh, no, de veras, Dani, cuando quieras, vente. hablamos de fútbol. Ya sé que le vas a, a, a los redes del Necaxa, creo, ¿no? A ver, Dani, contéstame si le vas a los del de Necaxa. Sería interesante para aprender más. Sí, mire. Mirela, ojalá y sí, eh, ojalá y sí, este, sí se venga nuestro querido amigo el Danny Boy, el Danny Boy, vente a hablar de Pambol, Danny, pues hombre, este, y yo, bueno, pues tú también, ah, Mirela, tú no necesitas invitación, yo te dije cuando quieras, aquí o acá o donde quieras eres bienvenida, ya lo sabes. Lo que pasa es que te ofreceas, dijiste no, ya no voy con, ya no, yo no quiero hablar de fútbol y que no sé qué. Ah, ah. Eh, Dani sí, cuando tú digas amigo tú nada más dime qué día quieres venir y con todo gusto eh, les pregunto qué día quieren venir pues para hacer un flyer con su cara con su de que va a estar el Dani Boy a lo mejor vienen todas tus seguidoras Dani Boy a lo mejor te ven todas tus seguidoras el Dani ya hablando ahí de fútbol este <laughs> sí es, dice digo que sí me gustan eh, son los únicos que sí ah bueno pues ahí está eh, Dani, de verdad, cuando quieras venirte a hacer el programa, eh, suéltate la greña y vente para acá. Eh, se la pasa uno chidísimo aquí, hombre. Y ya dice Mirela que también dice, ya se apuntó. Eh, ella no necesita invitación, ya, este. Eh, lástima que no, no le mandé las, la, las fotos de, las, de cómo van a quedar nuestras playas de Fútbol Mastermanía, van a quedar chidísimas. Quiero agradecer a, a mi mundo, este, Design, que es quien me está haciendo las. Las playeras De eh, nuestro querido amigo Fernando Arias Fernando Arias Es el que nos está haciendo Las playeras eh, Chidísimas Están quedando eh, quedan, Están quedando producción Las playeras Ya las viste ¿no? Están chidas ¿no? ¿eh? Hombre quedan, Están quedando chidísimas Ya este, A ver si el próximo lunes Ya vengo con la playera Así de Fútbol mastermanía. Eh, sí Dani De verdad. Pero tú dime Si el próximo eh, lunes Lo hacemos Y pues te vienes Te arrancas eh, Te sueltas la grilla Y te vienes para acá Este Dani Boy este y hacemos el programa. Sí, dice que sí, órale, órale. Oh, sí es cierto, ya me acordé que en abril sales de tus clases. Y entonces, a partir de abril te vienes para acá conmigo, a ver si es cierto, ¿ok? Y que nos venimos, nos traemos al Danny Boy, nos traemos al Danny Boy para que este para que haga eh, el programa con nosotros. Eh, bueno, les cuento eh, lo que ha pasado un poquito. Eh, hubo cambios en el Real Madrid, en el timón del Real Madrid. Este eh, cesaron a Solari, estuvo sonando el nombre de Hugo Sánchez, pero fue más por caerle bien al camarada que por otra cosa. Este dice el mejor equipo del mundo, los reyes. Eh, <laughs> si entramos a la liguilla. Tal vez vemos un suscito. ¿Sabes qué? Traer un gran entrenador, Dani. Memo Vázquez es un gran entrenador. Ya lo demostró con Cruz Azul, aunque perdió la final. Perdón. Eh, ya lo demostró con Pumas. Con Pumas también. Quedó campeón con Pumas, si no mal recuerdo. Entonces es un, es un entrenador probado, Uno de la nueva camada de entrenadores. Así que pues sí, sí, le pueden dar un susto a cualquiera. Ya se despacharon a la América 3 a 1 en el Estadio Azteca. Eh, ha tenido buenos resultados el NECAXA, entonces, ¿por qué no? Además, traen un, un jugadorazo, Brian Fernández, amigo. Es un jugador que, wow, mis respetos lo está rompiendo. Está bastante, bastante bien. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? Se, ah, se congeló la pantalla. Sí, estamos arreglando eso. Se congeló la pantalla. Y eso que ya no hace frío. <laughs> Eh, es que está el frío no se quiere ir pero no ya se está viendo bien este mi querida Carmen y Pablo este gracias por estarme apoyando gracias por verme ya ahí estamos ahí estamos ya se ve ya me veo sí. bueno vámonos al, al último resumen bueno más bien al último video este video son de jugadas de fantasía este espero lo disfruten Véanlo, suéltala, suéltala, eh, producción. Y eh, ahí sí suele, para que lo vean, lo disfruten, para no platicarles, vean estas jugadas de fantasía, como las que hacía yo cuando estaba chamajón. ¡Venga! They've been telling lies. They've been telling lies. Watching how I move. Watching how I move. I've been keeping track. Now watch out for the snakes. Watch out for. I'm surrounded by sheep, damn you've been busy watching me move Paying no mind, staying online. If you've been wondering, I'm doing fine Made 150 in a year, I'm only 22 So don't pay me your time Back with the track and I've been moving up I'm a bachelor, but you know I've been getting love And I'm back, I'm a rap when my life getting tough I'm a master the craft and I never give it up I put in time, I earned a shine, I worked it out I made it mine, I fell in line And I came a long way, not the wrong way Seen all the signs, they've been telling lies. They've been telling lies. Watching how I move, watching how I move. I've been keeping track. Now watch out for the snakes. Watch out for the snakes. Yeah, watch out for the snakes. Watch out for the snakes. Yeah, watch out for the. Copying what I do every time. They wanna take what's mine. They busy faking and telling me. From my lessons, I earn my way from my blessings. Don't try to come take my possessions. Cause you know that I'm way too invested. And I got some big plans in my life. A story like Instagram. Move alone, don't need a middleman. And I handle business. I'm a busy man. Made an LLC. now I'm a businessman. If you wanna feature, you need 50 grand. I've been on my way to the top. Been on my way to a flop. I seen both sides. Y'all really thought I would stop. But I gotta pave my I'm way, I'ma take my time. I seen all the sides. Pues ahí está, este, ahí están unas de las jugadas eh, de fantasía que se hacen, muchos eh, túneles, caños, como le llamen. Eh, sí, aunque no lo crean, muchas hacía yo de, 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 de esas. Eh, Dani, Dani Mateos, saludos, mi querido Dani, Dani Mateos. Eh, este, Hola, entraste muy tarde, mi querido Dani Mateos. Dani Mateos. Este, espero nos sigas, nos sigan viendo la próxima, la pro, el próximo lunes. Eh, recuerden que les estoy trayendo más, más y más cosas. Eh, voy a estar regalando playeras, eh, nada más que desafortunadamente ya no pude mmm, pasar la, 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 este, la, playera para que ustedes vieran cómo está quedando la playera de fútbol de Hermanía eh, Eso sí les puedo decir que está chidísima y este ya en breve yo creo que ya el próximo lunes ya andamos bien enfaditos con la playa de fútbol mastermania así que por favor este, no dejen de conectarse compartan compartan el, el, el video les se a a agradecer eh, de, de, de todo corazón eh, que compartan compartan con sus amistades esto esto que hacemos cada cada, eh, cada lunes cada lunes eh, a través de TV, eh, punto com, a través de arnald entertainment eh, Aquí estamos llevándole un poquito de, de, de distracción con todo lo que se refiere a fútbol, por eso se llama fútbol más Tratamos de llevar eh, lo más importante de las ligas europeas, lo que está pasando en el mundo. Viene la Champions League, eh, ya le estaré trayendo cuáles fueron los encuentros, cómo es que quedaron los, los, las, los cuartos de final. Los cuartos de final este, pasó el Barcelona, el Tottenham, Manchester City, Manchester United. Eh, también pasó el Porto, pasó el Ajax, o sea, eh, hay los dos equipos así como que más debilones es el, el Porto y el Ajax, el, el Ajax de Holanda que le ganó, pero pues ya ni tan ni tan ah, ni tan debilones, eh, porque le planchó el tacucha al al Real Madrid eh, y en su propia cancha 4 a 1 cuatro a uno, entonces eh, pues no sé si sean tan barquitos o no eh, no salió, este, ¿qué pasó, Martín? No salió la... <laughs> Nani, es que no me mandaste tu video, compadre. Me a mandar tu video para ver cuáles son tus jugadas. Eh, normalmente traigo este tipo de jugadas. Estoy trayendo un video normal, un video cada, cada semana. Eh, ya les traje a, a niños, niños cracks. Un Alex, Alex eh, No recuerdo el apellido de este muchachito. Es un Alex, eh, Alex tiene 13 años, es un jugadorazo. Eh, y ya lo están buscando para... para este... Pues para ficharlo un, un club grande, ¿no? Porque sí tiene mucho talento el muchacho. Eh, traje grandes at atajadas de los porteros. Eh, estuvo Luis Buffon, estuvo, este, pues, grandes, De Gea. Estuvieron varios, varios porteros en ese, en ese, video que traje. Y así cada semana, cada semana voy a estar trayendo diferentes videos. Eh, ahora le tocó jugadas de fantasía como las que haces tú, Dani, cuando ibas ahí a, a la, a, a, este, a jugar, a jugar la cascarita. Dani, a ver si organizamos un, una cascarita, a ver si nos aventamos un juego. Bueno, no sé si yo voy a jugar o rodar, la verdad, con este peso que me cargo. Ya no sé si si vaya yo a golpear a la pelota o mañana a golpear a mi camarada. Pero, este, vamos a ver si hacemos algo. Fíjese que hace un par de, no, que fueron como dos años, ya tres, creo. Jugamos contra el consulado mexicano. Eh, y. Eh, no me lo van a creer, yo sé que no lo van a creer, a lo mejor hasta se van a reír, pero le ganamos al Consulado. Fue un partido muy apretado. 14-14 quedamos. <laughs> en tiempo regular quedamos 14-14, imagínense cómo estuvo el juego. 14-14, fútbol rápido. Eh, que bueno, para mí no fue tan rápido, más bien lo jugué así como despacito, como Luis Fonsi. Eh, pero ganamos a Consolado, este, yo metí tres goles y, y me tocó meter el gol, de, el gol definitivo porque nos fuimos a penaltis este, íbamos empatados en penaltis me tocó tirar el último me dijeron, al cabo tú ni sabes jugar así dijeron, pero bueno, pues sorpresa que se llevaron los camaradas, así me ven gordito pero bueno, pues, sí, sí, este, pude hacer algo por el equipo este, y bueno, ganamos, ganamos yo metí el gol, el gol del el penalti de, de, de decisivo y bueno, pues ya me dijeron los del consulado cuando los he visto que cuando la revancha, una revancha que ha durado ya muchísimo tiempo, este ya duró eh, ¿qué? como tres años, imagínense nada más. Yo eh, hace tres años y como 22 kilos menos, que fue cuando jugamos contra los del consulado. este Pero eh, vamos a ver si hacemos algo. Dani, ¿te gusta el fútbol? ¿Has jugado? Pues dime, conéctate conmigo y vamos armando un equipito para hacer un algo ahí. En, ya no, buscamos el, el ¿cómo se llama el lugar donde los puedan prestar y a ver si ponemos a alguien que nos grabe algo ahí para pasarlo aquí en Fútbol Mastermanía. Estaría chistoso. Mientras no me caiga, este, si me caigo, lo editan. ¿no? Este, voy a pedir que lo editen. Ojalá y no me caiga porque ya el peso me gana. Este, ya me caigo de lo maduro. Este. Está chavo. Gracias, Dani. Este... Mira. Se ven las calas ahí, camarada, mira. Luego me decían que si me pitaba el pelo, pues, ¿de dónde? De ahí están las canas. Ya tengo 55 años. Tengo 55 años. Bueno, los cumplo en mayo. Cumplo 55 años en mayo. No, no, no me da pena decir no. mi, mi edad. Este, gracias a Dios que todavía puedo bailar, todavía puedo moverme, jugar. Quién sabe. Vamos a ver si jugamos. Pero obviamente me tengo que poner a correr un poquito antes, porque así no voy a jugar, más bien voy a rodar. ¿Cómo andamos de tiempo? Este, producción, ya. Ya, bueno pues entonces eh, déjenme decirles que la próxima semana les traeré información de la de la Champions League entre su etapa de cuartos de final ah, vamos a ver qué, qué quiénes son los buenos me gustaría hacer esta dinámica eh, aunque no estén muchos conectados me gustaría hacer esta dinámica lo voy a subir eh, también a Facebook voy a subir esta dinámica que escojan un equipo eh, vamos a hacer una dinámica a ver si escogen un equipo de los ocho clasificados de la Champions League y el que gane se lleva una playera, el que llega al campeonato se va a llevar una playera de fútbol más Se los va a poner la próxima semana para que las conozcan las playeras de fútbol más Y también por ahí tengo otra sorpresita que también les haré, les haré saber en el momento adecuado. Eh, me despido ¿no? sin antes agradecer a quien controles a mi querida Jenny Jenny López a este, y a Aranaba TV, Aranaba Entertainment. Un programa más de fútbol más Un lunes más que cumplimos con ustedes. Y bueno, pues no me queda más que decirles. Vámonos, nos vemos la próxima semana. Y ahí se ven.